And happy Sabbath to everyone that's watching. Y feliz sábado a los que nos están viendo. And welcome to the Sabbath School this morning at Advent Messenger Church. Bienvenidos a la escuela sabática en Mensajero del Avenimiento. Amen, amen. So this morning we're going to be picking up from our study that we had last week. Esta mañana vamos a empezar el estudio que empezamos la semana pasada. We're on page 12. Estamos en la página 12. And we're beginning in question 3. Y vamos a la parte 3. Mm-hmm. And we'll be starting in A, question 3A. Y vamos a empezar en la pregunta A. But before we begin, just a quick recap. Antes de empezar, vamos a Summarize what we've been studying. Lo que estamos estudiando anteriormente. Amen. We're picking up on the topic of Jacob buying Esau's birthright. Y estamos en el tema de Jacob comprando la primogenitura de Esau. And you know, a couple questions last week helped us to understand, as we all, I'm sure, have studied before. La semana pasada tuvimos algunas preguntas que debemos entender. That Jacob and Esau were young men. Que Jacob y Esau eran hombres jóvenes. And they didn't fully have that connection with God that their father had. Y no tenían la conexión que su padre Isaac tenía con Dios. Or that their grandfather Abraham had. O que su abuelo Abraham tenía con Dios. On one side, Esau, the eldest, despised the birthright. He didn't care much for spiritual things. Tenemos a Esaú, que en un lado, él no apreciaba las cosas del Señor. And on the other side, Jacob was so zealous for spiritual things that he was willing to do incorrect things to receive the blessing. Y tenemos del otro lado a Jacob, que era tan celoso por las cosas del Señor que él hacía lo que sea, hasta hacía las cosas incorrectas para obtener la felicidad con el Señor. Amen, amen. We see those two brothers on two complete different sides of the table there. Entonces vemos que esos dos hermanos estaban en dos lados opuestos. And we saw that Jacob took advantage of his older brother Esau's appetite one day when he came home hungry. Entonces vemos en la historia que Jacob se aprovechó cuando Esaú vino hacia él con hambre. And he used just a bowl of lentils to obtain Esau's birthright, to obtain Esau's blessing. Y Jacob usó solamente un plato de lentils, lentejas. Amen. Para aprovecharse del momento a Esaú. Amen, amen. And we see that Esau wasn't reluctant at all. He really didn't care. He said, what is the birthright going to do for me at this point in time right now? I am hungry. Pero Esaú, vemos en la historia de que él no le interesaba las cosas del Señor. Incluso se dijo en su mente, ¿qué me servirá la primogenitura ahora cuando tengo hambre? And in the moment of his appetite, he made a hasty decision. And that brings us to question A. Hizo una decisión muy rápida. And I love the title of this question because it says, a very costly morsel. A very costly piece of food. Y el título de la pregunta en que vamos a tocar ahora dice, un bocado muy costoso. Wow. And so question A says, what warning should we heed or should we receive from Esau's hasty decision when Jacob offered him food in exchange for his birthright? Entonces la pregunta dice, ¿qué advertencia debemos de tener en cuenta sobre la precipitada decisión de Esaú cuando Jacob le ofreció comida a cambio de su primogenitura? And the answer is found in Genesis chapter 25, and we're going to read verse 34. Entonces vamos a Génesis para responder la pregunta. Amen. The question is, what warning should we heed? What can we understand from this warning? Entonces, ¿qué advertencia debemos entender de esta pregunta? Amen, amen.
And I'll just read the first verse, and then we'll start having volunteers read. Genesis 25, verse 34 says, "Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright." Como dice el 34, dice, "Entonces Jacob dio a Esau pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese, así menospreció Esau la primogenitura." I want you to realize how the Bible says he rose up and he just went away. Quiero que noten como dice la escritura que él se levantó y se fue. You know, sometimes when we make a bad decision, we kind of turn back and we kind of start to argue about it and we say, but wait a minute, no, that's not fair, or maybe we'll come up with some extra reason, but Esau just rose up and went his way. Muchas veces nosotros cuando estamos en una condición que estamos argumentamos en ese momento, pero en el caso de Saúl, él solamente se levantó y se fue. And that's why the Bible declares he despised his birthright. Por eso, he did not care for it. Dice la Biblia, nos dice que él, Esaú, despreció la primogenitura que el Señor le había dado. Let's read the quote here, Patriarchs and Prophets, page 179. Entonces vamos a leer ahora en el Espíritu Profecía, la cita que se encuentra aquí. It says, "For a dish of red pottage, Esau parted with his birthright and confirmed the transaction by an oath." Amen. Dice, "Por un plato de lentejas, Esaú se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento." Listen carefully. "A short time at most would have secured him food in his father's tents. But to satisfy the desire of the moment, he carelessly bartered the glorious heritage that God himself had promised to his fathers." Lord have mercy. Escuchen esto, hermanos. Dice, "Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre, pero para satisfacer el deseo del momento, trocó descuidadamente la gloriosa herencia que Dios mismo le había prometido a sus padres." Look at what she continues to say. She says, "His whole interest was in the present." That sounds a lot like today. That's humanity. His whole interest was in the present. Escuchen esta oración aquí, a ver si le da como conocimiento. Si le hace igual al conocimiento lo que está pasando ahora. Dice, "Todo su interés se concentraba en el momento presente." "He was ready to sacrifice the heavenly to the earthly, to exchange a future good for a momentary indulgence." Lord have mercy. Dice la última parte, "Estaba dispuesto Esaú a sacrificar lo celestial por lo terrenal, a cambiar un bien futuro por un goce momentáneo." You see, the promise to Abraham and to Isaac was that through you, all nations of the earth will be blessed. La promesa que el Señor hizo con Abraham y Isaac fue que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de ellos. In other words, the Messiah will come through your lineage and all of the world will be blessed. Ellos entendían que el Mesías iba a salir de su herencia y todas las naciones iban a ser bendecidas. In other words, spiritual blessing is the responsibility of your lineage, of your people. En otras palabras, las bendiciones espirituales iban a salir a través de las generaciones de ellos. But Esau didn't care about that. Pero Esaú no le importó eso. Esau wanted the money that a firstborn would receive. Esaú quería el dinero. He wanted the property. Que se le prometía al primogénito cuando nacía. Él quería las propiedades. He wanted the title and all of the respect. Él quería el título y todo el respeto. But he didn't want the humility that came with
the spiritual aspect of that blessing. Pero él no quería la humildad que traía el aspecto espiritual. Let's continue. She says, thus Esau despised his birthright. Y como sigue en el segundo párrafo, dice, así menospreció Esaú la primogenitura. And like most people who leave church or leave any type of responsibility for God, look at what she says in the next sentence. Y eso también se le puede aplicar a las personas que salen de la iglesia y deshacen de su responsabilidad con el Señor. In disposing of it, of his birthright, he felt a sense of relief. Escuchen esto, hermano. Dice, al deshacerse de ella, está hablando de la primogenitura de Saúl, tuvo un sentimiento de alivio. Now his way was unobstructed. He said, nothing's in my way now. He could do as he liked. Wow. Ahora su camino estaba libre. Podría hacer lo que se le antojara. For this wild pleasure, miscalled freedom, how many are still selling their birthright to an inheritance pure and undefiled, eternal in the heavens? How many are still doing Lord that today? Emerson. Lord Emerson, escuchen en esta última parte. ¿Cuántos aún hoy día por este insensato placer mal llamado libertad venden su derecho a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? Now, what an interesting quote. ¿Qué cita más interesante acabamos de leer? She's making that comparable to anyone today who would rather choose the world than to choose a walk with Christ. Amen. Ella está comparando esa misma cita con aquellas personas hoy en día que escogen el mundo en vez de las cosas de Dios. And it makes me laugh because I can remember myself. Y eso me hace reír porque me hace acordar a mí mismo anterior. I remember one time, I don't know if David remembers this, but I remember I was on Facebook and I put a little status and I said, thank the Lord for freedom. Yo me acuerdo que en Facebook había puesto un dato, una declaración, y en la declaración decía, gracias al Señor por la libertad. And that was while I was living in sin, brothers and sisters. I said, thank the Lord for the freedom of choice. Pero lo chistoso de esa declaración que hice es que la hice cuando yo estaba viviendo en pecado. Y entonces le estaba agradeciendo al Señor de gracias por darnos el escoger, el libre albedrío de escoger lo que queramos. And I remember David commented and he said, no, brother, that's not the freedom. Y me acuerdo que mi tío David me dijo a mí, hermano, esa no es la libertad. The freedom is not to sin. La libertad no es para pecar. It's freedom from sin. La libertad es para que no peques. So that's why Sister White here calls it miscalled freedom, because that's exactly what it is. Por eso es que aquí cuando leímos en Espíritu Profecía dice que es una libertad insensata. There's nothing free about marching to our own destruction. Let's continue. No hay nada bueno, no hay nada libre cuando uno está marchando a la destrucción. Now, as this is a warning to us living in the end. Ahora, como eso es una advertencia para nosotros viviendo en los últimos tiempos. Let's go to question B. Vamos a la pregunta B. What must we understand about God's warning regarding the legacy of Esau? ¿Qué debemos entender sobre la advertencia de Dios con respecto a la herencia de Saúl? Now let's go ahead. I need two volunteers. We're going to go ahead and read Malachi chapter 1. Necesito dos voluntarios, uno que busque a Malaquías y otro que busque a Romanos. Amen. One can read Malachi and one can read the book of Romans. We got Malachi chapter 1. We'll be reading verses 2 and 3.
And then the second one is Romans chapter 9, verses 13 and 14. Entonces, al que encuentre Malaquías capítulo 1 y otra persona que encuentre Romanos capítulo 9. So let's read the verse and then you can comment right there. As it goes all together. All right, so who has Malachi 1? ¿Quién tiene Malaquías 1? She could read the verse. Yeah, Malachi chapter 1, verses 2 and 3. Yeah, not here. It's mm-hmm. before Matthew. Mm-hmm. It's the last book of the Old Testament. Alrighty, sister. Malachi chapter 1, verses 2 and 3. Malachi 1, verse 2 and 3 says, I have loved you, saith the Lord. Yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Said the Lord. Yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Amen. Amen. So Malachi 1 tells us he loved Jacob and he hated Esau. Entonces en Malaquías nos dice que él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Amen. And then Romans chapter 9, verse 13 and 14. Entonces alguien que lea Romanos. Sure. Romanos 9. Alguien que lo lea en inglés y alguien que lo lea en español. Mm-hmm. Uh-huh. Romanos 9, 13 y 14. El 13 dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Amén. Sister, you want to read it in English? It is written, Jacob have I loved, but Esau I have hated. What shall we say then? It is their unrighteousness with God? God forbid. God forbid. Amen. Amen. So go ahead, brother. We'll let you comment, and then we'll read the quote right after. Yeah, I just wanted to touch on Esau giving up his birthright so easily. Quiero tocar en el tema que cubrimos de Esaú cuando él vendió su primogenitura tan fácil. When we look at that example, there's really no difference. Cuando vemos ese ejemplo, verdaderamente no hay ninguna diferencia. In what we humans do today. Oh, yes. En lo que nosotros los humanos hacemos hoy en día. In other words, we give away our salvation for, you can say, a penny. En otras palabras, nosotros entregamos nuestra salvación, por decir un ejemplo, hasta por un centavo. Satan comes to us and he says, here, look, you'll enjoy this sin better than serving Christ, which is more complicated. It takes more effort. Look, here, just enjoy this. And we give in at times, not thinking, and we say, okay, that's fine, and we sell ourselves, our souls, for a penny. Oh, yes. Amen. Tenemos a Satanás, que viene hacia nosotros y nos dice, tengo este pecado que es mejor de lo que Dios está ofreciendo. Porque Dios está ofreciendo algo muy difícil, pero este pecado es tan fácil y te va a gustar tanto. Y nosotros como humanos decimos, ok, dame ese el pecado. Uh-huh. Y prácticamente lo vendemos por un centavo. And that's a sad thing that we do this. Y eso es triste que nosotros hacemos eso. But that's exactly what Esau did, and that's what God, that type of lifestyle and lack of commitment is what God hates. That's why he said, Jacob have I loved, because Jacob found conversion. Amen. Y eso es Amen. Lo que se refiere el Señor cuando dice que él amó a Jacob, pero aborreció a Esaú, porque es que Esaú escogió
una vida de pecado. Yeah, and Jacob found conversion. Pero Jacob encontró el convertirse. Amen. Jacob, at the end, finally submitted his will to God and lived for the honor and the glory of God. A lo último, Jacob encontró el favor del Señor y se convirtió y vivió su vida a la voluntad del Señor. That's why God gave him a change of life, a change of character, which resulted in the change of his name. Por eso es que Dios le dio un cambio de carácter y un cambio de vida, y por eso fue que su nombre fue cambiado. And that's why he can declare, Jacob have I loved, because he humbled himself and he came back to me. Amen. Por eso es que el Señor puede declarar, amen, que Jacob él amó, porque Jacob vino a donde él y cambió su vida. Amen. Praise the Lord. I'm glad you mentioned that, because we see Esau had a name change too. En esa nota también podemos ver que a Saúl se le cambió el nombre también. And while Jacob's name was changed to Israel, y aunque el nombre de Jacob se le cambió a Israel, and it signified his conversion, y eso significaba la transformación que tuvo Jacob para el Señor, Esau's name was changed to Edom. A Esaú se le llamó Edom. And it always pointed back to him selling his birthright for red pottage. Y Edom siempre señala a lo que había hecho Esaú, que había vendido su primogenitura por lentejas. And so their reputations are bound up in their new names. Entonces la reputación de cada uno es demostrada en los nombres que se le habían puesto. Amen, amen. Brother Jose. Yes, we can greatly see how where Esau really how he despised. I just want to mention how he despised his birthright, and it's. Vemos como Saúl había rechazado su primogenitura. Quiero tocar ese punto. Yeah, you know, it's something that we all have, the birthright, you know, and we despise it by just choosing how we want to live, you know, carelessly. Y eso se puede comparar hacia nosotros, porque nosotros muchas veces, en un sentido, rechazamos nuestra primogenitura por otras cosas. Yeah, we reject the responsibility that we have with God, you know, and a lot of people don't love responsibility. People don't like responsibility. Rechazamos la responsabilidad que tenemos con el Señor, y es que muchas personas no quieren tener esa responsabilidad en el Señor. And that's how Esau, he demonstrated there, like many of us do, or Christians, how he was unfit. He was incapable of handling something important that God had. Y eso se le puede aplicar a muchos cristianos, a muchos cristianos que rechazan la responsabilidad. Esaú no estaba apto, no era capaz de atenerse a esa responsabilidad. You know, many people want to be prince and princesses, but we forget to be trained in the heavenly kingdom. Amen. You know, to be able to sit in these thrones in these high positions. Muchas personas quieren ser príncipes y princesas, pero se les olvida de que hay que tener un entrenamiento para llevar ese título. And we have to be worthy, and the way we become worthy real quickly is giving glory unto God. Amen. Uno tiene que ser merecer ese título, y de la única manera que podemos merecer ese título es dándole gloria al Señor. And as we come to God, God is the one that teaches us of his glory, which is his character. You see? Mm-hmm. Dios es el único que nos puede enseñar a través de su gloria esos títulos, y es en cambiar nuestro carácter. And this is what I'm trying to get to. I'm trying to get to this point where on the commentary it says that God has elected a character. There you go.
Amen. You see? And we can't develop this character if we don't come to him. You know? And, you know, the 144, they were able to develop that character. Mm-hmm, mm-hmm. And those were the ones that put on that shield, prayed every day, read the Bible like they loved it. Mm-hmm, it was mm-hmm. part of them, you see? Amen. And that's todo something viene, that Esau did not do. Amen. Todo eso viene al carácter, mm-hmm. que es, si no cambiamos nuestro carácter por el carácter de nuestro Señor, no llegaremos a nada. Tenemos, por ejemplo, los 144,000. Ellos cambiaron su carácter por el carácter del Señor, y ellos por eso pudieron hacer lo que pueden hacer. Amen. Amen. And praise the Lord, before we read the quote, this all boils down to one thing. Entonces, antes de leer la cita, todo eso viene a un punto. It's not God arbitrarily saying, I want Jacob, I don't want Esau. No es que Dios arbitrariamente dice que, solamente quiero a Jacob y no a Esau. I love Hilton, but I don't love Sergio. That's not God's purpose. Yo amo a Hilton, pero no amo a Sergio. No es eso lo que está diciendo. This is God already seeing the future of these two individuals. Lo que pasa aquí es que Dios ya sabe, ya había visto el futuro de esos dos individuos, de Jacob y Esaú. He told Isaac and Rebekah in Genesis 25. Él le dijo a Isaac y a Rebeca en Génesis capítulo 25. He said, two nations are in you. Como dice el versículo, dice que le dijo a Rebeca, de ti saldrán dos naciones. He said, one is going to be stronger than the other. Una nación será más fuerte que la otra. But he also said that the elder would serve the younger. Pero también dijo en esa misma, en ese mismo versículo, mm-hmm. que el mayor servirá al menor. That's Genesis 25:23 for anyone who wants the verse. Y el que lo quiera buscar, se encuentra en Génesis capítulo 25, this versículo 23. This is why I chose the scripture reading this morning to be Hebrews 11, verse 20. Por eso escogí la escritura de esta mañana para leer en Hebreos, Hebrews 11, 20. Hebreos capítulo 11, versículo 20. And it was that by faith Isaac blessed Jacob and Esau. Dice, por fe, Dios bendijo a Isaac y a Jacob. No, Isaac blessed Jacob and Esau. Sorry. That's all right. Isaac bendijo a Jacob. And Esau. Y a Esau. Why? It says, concerning things to come. Porque concernían las cosas que venían. And so this is God already seeing people's character and still giving them a chance to make a change. Entonces eso es Dios viendo el carácter de las personas, prediciendo el carácter, pero también dándole la oportunidad para cambiar. Let's read the quote. This is continuing Patriarchs and Prophets. It says, there was no arbitrary choice on the part of God by which Esau was shut out from the blessings of salvation. Entonces vamos a leer la cita y dice, no hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fue excluido de las bendiciones de la salvación. Amen. The gifts of his grace through Christ are free to all. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. There is no election but one's own by which any may perish. No hay elección excepto la propia por la cual alguien haya de perecer. God has set forth in his word the conditions upon which every soul will be elected to eternal life, obedience to his commandments through faith in Christ. Amen. That is the requirement. Amen. Dice, Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna, la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. God has elected a character in harmony with his law, and anyone who shall reach the standard of his requirement will have an entrance into the kingdom of glory. Praise the Lord. Praise God. Dice la última parte. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que
el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Every soul is elected, as we continue, who will work out his own salvation with fear and trembling. Ahora, como cuando continuamos en el segundo párrafo, dice, es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. He is elected who will put on the armor and fight the good fight of faith, like our brother Jose said. Amen. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. He is elected who will watch unto prayer, who will search the scriptures and flee from temptation. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya de la tentación. He is elected who will have faith continually and who will be obedient to every word that proceedeth out of the mouth of God. That's who's elected. Amen. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios. Now, final sentence. The provisions of redemption are free to all. And the results of redemption will be enjoyed by those who have complied with the conditions that we just read. Amen. Para cerrar ese párrafo, escuchen cómo termina. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Now, anyone who knows the history of the Edomites or the children of Esau. Ahora, aquellos que conocen la historia de los Edomitas o los hijos de Esaú. Know that God still blessed them. Saben que Dios aún así los bendijo. God gave them the mountain of Seir. Dios le dio la montaña de Seir. They had much territory. Ellos tenían mucho territorio. God loved them. Dios los amaba. And look at the interesting point. Pero aquí viene el punto interesante. When the children of Israel were walking through the wilderness on the way to the promised land, cuando los hijos de Israel estaban caminando en el desierto hacia la tierra prometida, God purposely said, avoid the Edomites. Amen. Yes, I remember that. Dios específicamente le instruyó a Moisés y al pueblo de que esquivaran a los Edomitas. Don't fight them, don't bother them, I have blessed them. Dice, no peleen con ellos, no lo molesten, porque Dios lo había bendecido a ellos. And because they have not filled up their cup of iniquity, God was giving them a chance. He always does. Pero al mismo tiempo, le dijo en esas instrucciones que ellos todavía no habían llenado la copa de pecado, no se habían rebosado, todavía tenían tiempo. One of the small books of the Bible, Obadiah, which probably a lot have probably never read. Uno de los libros aquí en la Biblia se llama Obadiah. It's even hard to say in Spanish because we barely read it. But this was a message directly to the Edomites, the entire book. Pero el libro entero es un mensaje para los Edomitas. And let's read one quick verse and then we'll let our brother comment and then we'll continue to the next question. Hebrews chapter 12. God gives us a choice always. And vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebrews chapter 12, and we'll read verses 16 and 17 just to seal it up. Y vamos a terminar esta pregunta con estos dos versículos que vamos a leer, empezando en el 16. It says, lest there be any fornicator or profane person as who? As Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Dice el 16, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Verse 17, for ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Amen. Palabras de palabras tristes aquí. Dice,
el 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amen. Let me read it one more time. This time I'm going to read it with the footnote, which is how it would have been, how it should have been translated in the Greek. It reads like this: For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no way to change his mind, though he sought it carefully with tears. As Esau. Entonces, en otras palabras, en como debió That's ser escrito right? aquí, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, él no halló lugar de arrepentimiento. Mm-hmm. In other words, brothers and sisters, true repentance works out a change in the life. But Esau didn't want to change his life. En otras palabras, there was no change. En otras palabras, hermanos y hermanas, obrando en cambiar un estilo de vida, en cambiar su vida completa, That's true es repentance. Arrepentirse. Pero eso fue lo que no hizo Esaú. Esau just cried and cried because of the result, because of the consequence. Esaú solamente lloró por la consecuencia que había recibido. And it all came because of his appetite. Y todo eso vino, dependió de su apetito que él no había reprobado. Amen. Go ahead, Brother David. Yeah, he was just crying in a selfish manner because that's all that... sin produces when a person's Amen. Not committed to the Lord. El Esaú estaba llorando en una manera egoísta porque eso es todo lo que el pecado surge de uno. Oh, look at what I have to go through. I have to suffer this. I can't have this. But it's not, oh, look at what I did. Oh, yes. How I despise the blessing of God. It was just a selfish cry. Oh, what I gotta suffer now. Siempre el lloramiento de Esaú pudo haber sido de esta manera. Ay, que yo estoy sufriendo. Miren lo que estoy sufriendo. Pero nunca se puso a pensar, porque estaba llorando egoístamente, nunca pensó del resultado que él había recibido fue por lo que hizo. Amen. 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 And so, what is God's forgiveness for? What is it? What is forgiveness for? Entonces, ¿cuál es el perdón del Señor? ¿Para qué es el perdón del Señor? Forgiveness. How can it be confirmed and solidified? How? ¿Cómo puede ser confirmado y solidificado? If the person continues in the same sin. Si una persona continúa en el mismo pecado. What is a chance for? What does God give chances to the Edomites, chances to humanity for if we're just going to continue to live in sin? ¿Para qué fueron los chances que el Señor le dio al pueblo de los Edomitas si ellos no iban a cambiar? And that's the point. I'm making a point of the doctrine that is being taught today to millions. Y estoy diciendo este punto porque eso es lo que se está predicando hoy en día, la doctrina a millones de personas. A gospel where Christ forgives, Christ cleanses, but we never gain victory over sin. Uh-huh. Un evangelio que el Señor perdona, el Señor limpia, pero aún así la persona nunca termina de parar de pecar. And we need forgiveness. We need cleansing. Y claro, no me malinterpreta. Sí necesitamos perdón y sí necesitamos limpieza. But what good is that if we are going to continue, if we're being taught that we're going to continue always sinning against God? Pero qué bueno sería eso para nosotros si nunca nos enseñan no success. de que no debemos de parar de pecar. If they're always teaching us that. Si siempre nos enseñan que sigamos en nuestros pecados. Then the forgiveness will never be a reality. Entonces el perdón nunca se hará una realidad. And then the chance is just
despise like Esau despised his birthright. Entonces el chance que se nos otorga a nosotros será despreciado como Esaú despreció su primogenitura. But we just read from the Spirit of God directly from his mouth through a weak vessel, Ellen White. We just read that we have to reach that standard of God. So there's a possibility that we can reach and obey the standard of God. Acabamos de leer a través del Espíritu de profecía que el Señor nos deja entender de que debemos de llegar a ese punto donde tenemos el carácter de él, que hay un chance, hay una manera de ser salvo. And that standard, we reach it when we humble ourselves and we submit ourselves to the power of the Holy Spirit, and he helps us reach that standard of obedience. Y ese estándar se puede llegar ahí cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos nuestras vidas. But the problem is, humans like the easy way out. Pero el problema está que nosotros los humanos siempre nos gusta la manera más fácil a las cosas. You know, no one wants to, how we read the Spirit, the Holy Spirit say it. No one likes to work out their salvation. No one likes to work out. Como dice el Espíritu Santo, las personas, muchas personas no le gusta pelear su salvación. No le gusta obrar para su salvación. Amen. And we're to work out our salvation with fear and trembling. Amen. Debemos de obrar y pelear nuestra salvación con temor y temblor. And that's why there's no fear, because we're being taught that, yes, there's forgiveness, there's mercy, and that we don't really have to worry because we're sinners and we're always going to be sinning against God. We're always going to have some fault against God. And so that's why there's no fear and there's no working out. Y la palabra clave aquí es temor. Y ese es el problema de nosotros los humanos, que no tememos hoy en día porque se nos está enseñando que podemos obtener el perdón y la gracia sin cambiar nuestra vida pecaminosa. Amen. Amen. Go ahead, brother. This story is a great story. Because it teaches us a lot. Esa historia es una gran historia porque nos enseña mucho. It teaches us about character, you know, two different kinds of character, the way these two men thought in their mind. Nos pone a la luz el contraste de dos caracteres que vemos aquí en la Biblia. And pretty much that's what you see in the world today. Y eso es lo que vemos hoy en día en el mundo. There's many colorful personalities and different kinds of people, but those are the two types of character, main characters that are out in the world. Claro que vemos personalidades de muchos colores, como lo es los colores que son pastos, different minds. Pero realmente terminan bajo esos dos caracteres. You know, and that's the what we can learn from here is how, you know, one man, you know, they were both wrong. They were both wrong what they did. They shouldn't have done that. But one of them was able to say, look, man, I repent. It hurt him, but he repented, you know, and he repented the right way, you know. Pero sabemos que la palabra nos dice que los dos cometieron un error. La cosa es que uno de ellos se arrepintió y buscó por el Señor y pudo encontrar el favor del Señor. Amen. That's right. He received forgiveness. But see, the other character, we see it out there where they just regret what they do. Ah, man, I should have done it this way. You know, I didn't do it that way. And, you know, but there's not really a true repentance. Mm-hmm. There's tears, but it's not the right way, the right one. Mm-hmm. Entonces, Amen. Pero el otro carácter que no se arrepiente es un carácter que, claro, que cuando comete el error se siente mal, pero realmente no hace nada al respecto y sigue en su vía. And the problem is, and I finish with this, is that, you know, the character that Esau had, people that don't change, they continue living their lives like that. They don't stop.
Doesn't matter where they live, where they moved, where they went, you know, what kind of profession they get. Their mentality, if it's like that, it just corrupts them wherever they go. Mm-hmm. And that's why they're constantly miserable and never really able to progress or mature in, you know, in the divine things. Amen. They're never able to get close. Y el problema con ese carácter de Esaú es que las personas con ese tipo de carácter, no importa dónde vayan, no importa dónde vivan, no importa sea que sea donde estén, ese carácter se mantiene en sus mentes y no salen de ahí, siempre siguen en ese carácter. Amen. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se arrepienten y terminan en ese carácter. Claro. Oh yes. Amen. Mm-hmm. Y otro punto también es que esas personas con ese carácter de Esaú en los últimos tiempos dice que los propios hermanos perseguirán a sus otros hermanos. Amen. And so we see that this all started because of a plate of food. Y vemos, hermanos y hermanas, que todo esto dependió sobre un plato de lentejas. So let's continue to 4a and let's see what God has to say about our bodies and about our appetites. Ahora vamos a continuar a la página siguiente, página 13, y vamos al tema número 4. Mm-hmm. Pregunta A. It says, God has given us an appetite in order to appreciate nourishment. Yet, what else do we need to realize about it? Ahora la pregunta dice, Dios nos ha dado el sentido del gusto a fin de apreciar los alimentos, pero ¿qué más debemos de comprender? And so we'll just read it real quickly for the sake of time. 1 Corinthians chapter 6. Vayamos a 1 de Corintios. And we'll read verses 19, and I also want to read verse 20. They go hand in hand. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. God has given us an appetite, and it's to appreciate nourishment, but what else do we need to realize about it? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más debemos comprender? Es la pregunta que vamos a contestar. Amen, amen. Verse 19 says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Dice el versículo 19 en 1 de Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. And let's go ahead to 1 Corinthians 10, and we'll read verse 31, because it goes perfectly. Amen. Entonces vayamos a 1 de Corintios capítulo 10, que va en par con eso que acabamos de leer. Amen. Touching on appetite, touching on our body being the temple of the Holy Spirit. Tocando en el apetito, en tocando que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corinthians 10:31 tells us, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Now God cares about your salvation, about your spiritual life. Ahora Dios le importa sobre nuestra salvación, nuestra vida espiritual. And whether we want to believe it or not, our appetite is bound up in our spiritual life as well. Y aunque nosotros no creamos o creamos, el apetito está involucrado en la salvación. Because the appetite affects your body, it affects your health. Tiene efecto en nuestro cuerpo y nuestra salud. And the lack of control of your appetite will affect your spiritual life as well.
Y el no tener control sobre nuestro apetito puede afectar nuestra vida. Now we think about it and say, man, food is such a small thing. Does it really matter? Ahora nosotros pensamos, pero la comida es algo tan pequeño. Realmente importa. I think we just read a wonderful story that shows us that it indeed applies. Pero hermanos y hermanas, acabamos de leer una historia muy buena que nos enseña lo contrario. It shows us that our appetite must be controlled. Nos enseña que nuestro apetito tiene que ser controlado. Let's read the quote here. This is found in Reflecting Christ, page 138. Entonces vamos a leer la cita que es en el Espíritu Profecía, dice el libro Reflejemos a Jesús. It says, every part of the man is to be guarded. We are to beware lest that which is taken into the stomach shall banish from the mind high and holy thoughts. Amen. Lord have mercy. Escuchen esto, hermanos y hermanas. Cada parte del hombre debe ser cuidada. Debemos estar alerta para lo que se introduce en el estómago, no ahuyente de la mente pensamientos elevados y santos. So what you put into your body can affect even your thoughts. Amen. Entonces lo que nosotros ponemos en nuestro cuerpo puede afectar hasta nuestros pensamientos. We'll finish the quote and then you can comment, sister. May I not do as I please with myself? Ask some. As if we're seeking to deprive them of a great good when we present before them the necessity of eating intelligently and conforming all their habits to the laws God has established. Lord have mercy. This is, can I just do this, what I want, in other words? This is practically what we go through out there. Amen. Same question. Amen. Hermanos, esto es prácticamente lo que nosotros pasamos por experiencia cuando hablamos con otras personas. Escuchen lo que dice. Esta es la pregunta que sale de ellos cuando le preguntamos. ¿Acaso no puedo hacer conmigo mismo lo que se me da la gana? Eso es lo que recibimos. Eso preguntan algunos. Como si nosotros estuviéramos procurando privarlos de un gran bien cuando les presentamos la necesidad de comer inteligentemente y de armonizar todos sus hábitos con las leyes que Dios ha establecido. In other words, we're telling you to eat good so that you can strengthen your bones, so you can strengthen your organs, so you can strengthen your systems, and you're asking me, can I just do what I want? En otras palabras, te estamos instruyendo a comer bien para tu bien, para tu beneficio, para tus huesos, para que tus órganos funcionen bien. Y la respuesta que recibimos es, no puedo hacer yo lo que se me da mi gana. Our very bodies are not our own, to treat as we please, to cripple by habits that lead to decay, making it impossible to render to God perfect service. Our lives and all our faculties belong to Him. Pero hermanos, hay que acordarnos de lo que dice este párrafo aquí. El último dice, nuestros mismos cuerpos no son nuestros. Yeah. Para tratarlos como nos plazca, para arruinarlos con actos que llevan a la decadencia, haciendo que sea imposible rendir a Dios un servicio perfecto. Nuestras vidas y todas nuestras facultades pertenecen a Él. Our sister Iris had a comment. In order for us to have a good sound mind, we have to obey the law. Para que nosotros tengamos una mente hábil y fuerte y sana, tenemos que comer bien. Amen. In other words, we need to be careful what we eat. En otras palabras, tenemos que tener cuidado con todo lo que comemos todas las veces. Otherwise, we'll be disobeying God's law. Porque realmente no queremos desobedecer las leyes del Señor. So we need to, in order to have that good sound mind, we have to be very obedient and to praise the Lord with our body and soul. Amen. Amen. Entonces, para tener una mente sana, debemos de ser obedientes y glorificar al Señor con nuestra mente y nuestro
y nuestra alma. Amen. This has been a spiritual principle since the beginning of time. Amen. Eso ha sido un principio espiritual desde el principio del tiempo. And it is only now that science is catching up to the principles of God and declaring that, wait a minute, we should eat healthier. Amen. Y es solamente ahora que la ciencia se está llegando a conocer lo que ya el Señor había dicho miles de años atrás. We should avoid flesh foods. Science is catching up. Los científicos ahora están descubriendo de que debemos de rechazar la comida que incluye carne. More nuts, more grains, more fruits, more vegetables. They're just getting there. Más nueces. Nueces, yes, that's the word I'm looking for. Nueces y la vegetales. Frutas. Frutas. Amen. Now, in these past couple hundred, maybe 100 years, science has been catching up and saying, they're right. It does matter. Se están llegando a conocer la verdad y están diciendo que es la verdad. The last thing I say is the little test that they do for the children who've had a well-balanced breakfast or those who eat sugary things in the morning. How is their attention when they go to school? They've Amen. Done tests. Amen. They have no attention. It's gone. Los científicos han hecho estudios hoy en día donde han comprobado que una buena nutrición influye en la mente y la atención. Estudiaron a los niños cuando comen su desayuno y lo que han comido en su desayuno, que los niños que comieron de un desayuno alto en azúcar no pudieron tener la atención apropiada de poder aprender. Amen. And then question B is going to tell us how we can keep the mind of a Christian healthy. Before we read that real quickly, we'll let our brother Jose comment, and our sister Nair has a comment. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a tocar es la pregunta B, que dice, explique cómo se mantiene sana la mente del cristiano. Pero antes de tocar esa pregunta, vamos a ir a un comentario. Amen. And then you can open up to Romans. I already got it ready. I know we've read that we're bought with a price, you know. So what does that mean? That means that, you know, we're highly valued, you know. We read what? We were bought with a price. Leímos anteriormente, hace unos minutos, en el versículo que dice específicamente que fuimos comprados por un precio. You know, that's right. We're really important. Entonces, eso quiere, nos deja entender y quiere decir que nosotros somos importantes. That's right, because, Christ's price is infinite. There's no dollars on that. Porque la vida de Cristo es infinita. You know, hay mucho conocimiento en él. Exactly. So, you know, I mean, we say we love ourselves, we care for ourselves, you know, we want to treat ourselves the best way, we want to dress look the best, but I think God cares for us more than what we care for ourselves. Y nosotros, muchos de nosotros, claro, nosotros nos queremos, nos amamos, nos cuidamos, nos vestimos bien siempre, pero realmente no entendemos que el Señor nos ama y nos cuida más que nosotros mismos. That's right, and I finish with this. God takes care of us intelligently, and we take care of ourselves foolishly. Entonces, en otras palabras, el Señor nos cuida a nosotros de una manera inteligente y nosotros nos cuidamos nosotros mismos de una manera tonta. That's right, because he gives us all the good stuff to keep the body healthy and strong. Porque el Señor nos da todo lo bueno para mantener nuestros cuerpos fortalizados y saludables. Yeah, meanwhile we're over here like, oh no, I think this is better for me. Oh no, I like this. This is what's gonna really satisfy me and make me, you know, feel good. And pero nosotros, sin embargo, estamos a un lado diciendo, bueno, yo eso me lo voy a comer porque eso me gusta y yo sé que sabe muy bueno. And that's what we do every day, just like Esau with that with
with the lentils. Entonces eso lo hacemos todos los días. De la misma manera que Esaú hizo cuando vendió su primogenitura por lentejas. Amen, amen. Nair had a quick comment and then we'll read the verse and then we'll close. Yeah. Amen. Yeah, that we'll get into that. Yeah. La hermana dice que no solamente tenemos que tener cuidado de lo que comemos, sino también tenemos que tener cuidado de lo que nosotros alimentamos nuestras mentes. Okay. So what I said was that sometimes we don't only have to be careful with what we eat, but we also have to be careful. What more important is what we feed our minds and our hearts with. Amen. Especially our children. Amen. Y para añadirle lo que ella dijo, no solamente lo que alimentamos nuestras mentes, también lo que alimentamos nuestros corazones y a nuestros hijos también. Because sometimes the things that we spend time that are worldly, it separates us from God and His angels. Y muchas de las cosas que nosotros permanecemos gastando tiempo en el mundo, eso nos quita de estar con el Señor y estar con los ángeles. And like I've heard before here in the church, that's what Satan wants to do. He wants us to be distracted so that he can keep us from our salvation. Amen. Y como leímos, aprendimos ayer recibiendo el sábado, que eso es exactamente una de las herramientas del diablo para nosotros, de mantenernos tan ocupados para no interesarnos en las cosas del Señor. Amen. Amen. And so we'll end with Romans chapter 8, verses 1 to 6. This is going to answer question B, and this is going to answer the final question of the study. Amen. We're going to explain how the mind of the Christian stays healthy, and we're going to answer the question, what are the keys to victory over the clamors of untamed appetite? Amen. Entonces, la cita que vamos a leer aquí responderá a la pregunta de cómo debemos de mantener la mente sana, y también responderá a la pregunta que cuáles son las claves de la victoria sobre los reclamos de un apetito indómito. We'll read it real quickly. Romans chapter 8, verses 1 through 6. Says, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. You just read the first paragraph. Okay? First verse, Romans 8:1. Oh, okay, you're reading the verse. Okay. Dice, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. In other words, free from the flesh. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso fue el versículo segundo. Amen, amen. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. This is the answer. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz.
In other words, brothers and sisters, we have to daily surrender our lives to Christ. En otras palabras, hermanos y hermanas, tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo diariamente. We have to surrender our lives to the leading of the Holy Spirit. Tenemos que rendir nuestras vidas para que el Espíritu Santo nos guíe. And He will give us the full victory over all sin, including our appetite. Y Él nos dará la victoria completa, incluyendo el pecado y nuestro apetito. So next week we'll continue on page 15. Entonces la semana que viene vamos a cubrir el tema, vamos a empezar la lección 3, página 15. Amen, seizing the birthright. Que es apropiándose de la primogenitura. So all those who are able, let's go ahead and kneel for a word of prayer. Entonces a todos que puedan, por favor, arrodillémonos para buscar del Señor en oración. Our dear Heavenly Father, amado Padre, we thank you for this hour of study. Te damos gracias por esta hora de estudio. We thank you for the leading of your Holy Spirit. Te damos gracias por guiarnos a través del Espíritu Santo. And we submit ourselves to you once again in this moment. Y nos sometemos delante de ti en este momento. Fill us with your Spirit. Llénanos del Espíritu Santo. Empty us of ourselves. Vacíanos de nosotros mismos. And help us to walk in the Spirit, Lord. Y ayúdanos a caminar a través del Espíritu Santo. Help us to live our life in truth. Ayúdanos a vivir nuestras vidas en verdad. Forgive us for our sins. Perdónanos por nuestros pecados. And bless all those who are here now and all those who are able to watch online. Y bendice a todos los que se encuentran aquí ahora y bendice a aquellos que nos están viendo en línea por el internet. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. And so thank you for all those who joined us online. Gracias a todos los que nos acompañaron en línea. Go ahead and stay tuned. We'll be back in a short hour at 11:45. Amen. Manténganse sintonizados para el segundo servicio que vendrá pronto. Amen. And may the Lord bless you all. Que el Señor